¿Usted se pondría o se dejaría que le apliquen la inyección del COVID-19? Claro que sí. Sí. ¿Considera importante? Cuénteme. Sí, claro, yo pienso que es muy importante porque eso le ayuda a que la pandemia esa sea más leve, pienso yo, para que le pegue más leve a uno. Me decía que usted tiene factor de riesgo como es la presión alta. Ajá, sí, claro. ¿Y durante este tiempo que tiene que cuidarse más, cómo ha hecho? Sí, claro, tiene que cuidarse uno mucho más, sí. Claro que sí, si la ando, échemela de una vez. Sí, claro. ¿Lo considera importante? Claro que sí. ¿Tendría miedos? Que hay mucha especulación. No, no. Si es bueno para uno, hay que arriesgar. Sí. Para protegerse. Para protegerse. Exactamente. Ojalá viniera pronto. ¿Para qué eso? ¿No se le aplicaría entonces la vacuna? De mi parte, no. ¿No la considera importante? ¿Por qué? Para mí el importante es Cristo Jesús, que es el único que da la medicina. Pero en su caso entonces no acudiría a aplicarse. Yo no. Claro que sí. Sí, sí me vacunaría. ¿Por qué? Cuénteme. ¿Ah? ¿Considera importante la vacuna? Sí, la considero importante y me he cuidado mucho, mucho, mucho. Yo no salgo de la casa, solamente que tengo que venir a hacer un mandado, que solo yo puedo hacerlo. Ve, hoy ando aquí haciendo un mandadito, pero ya estoy lista para jalar para la casa. Ojalá entonces que llegue pronto para que se la pueda aplicar. Sí, ajá. Y ustedes están avisando... ¿A dónde tira? Todavía no ha llegado a Costa Rica, ¿verdad? Pero sí es importante que el ministro dijo que los primeros en vacunarse van a ser los adultos mayores. Ah, sí. ¿Y mi compañero? ¿Es adulto mayor? Sí. Entonces también. Tenemos la misma edad. ¿Cuántos añitos, doña Melina? Él 83 y yo 84. Sí. Cuénteme, ¿por qué se la aplicaría? ¿Confía, no confía? Sí, confío. Para prevenir. ¿Considera importante ante todo esto que hemos vivido? Sí, es importante. Más bien ha durado mucho para salir. O sea, ¿usted sería una de las primeras que iría a hacer fila para vacunarse, para prevenir? Bueno, no sé, porque el programa no sé si es de hacer fila o... Todavía no sé, sí. ¿Está informándose constantemente? Sí, yo estoy informando, sí. ¿Pero sí la considera vital? Claro que sí. Toda vacuna es vital, solo que hay gente que le cae mal, otra. Pero esa me parece que es como un fortalecimiento a la persona. Sí, eso. Más ahora todo lo que hemos vivido. Ay, sí, sí. Todo no tiene nombre. ¿Verdad? De esta manera opinaron adultos mayores tras consultarles si se aplicarían o no la vacuna contra el COVID-19. En su mayoría la consideran importante y otros afirman que no es necesaria. Y es que según los criterios de riesgo establecidos por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, tanto el riesgo de enfermar gravemente y morir como el riesgo de contagiarse y contagiar a otras personas, se establecieron los grupos a vacunar contra el COVID-19. De esta forma, las personas adultas mayores que habitan en un centro de larga estancia, así como quienes laboran en estos sitios y el personal sanitario, policial y de emergencia serán los primeros en recibir la vacuna. Este personal de primera línea que se encuentra en el primer grupo a vacunar lo constituyen los trabajadores de la Caja Costarricense Seguro Social, el Ministerio de Salud, el personal que labora en los hospitales privados, la Comisión Nacional de Emergencias, bomberos, Cruz Roja y los cuerpos policiales de seguridad, tránsito, migración, penitenciarios municipales y OIJ. Una vez completada en su totalidad la vacunación del primer grupo, se pasará al segundo y así sucesivamente. El segundo grupo está conformado por personas de 58 o más, independientemente si tienen o no algún factor de riesgo. Esta comprobación de edad se realizará por medio de la cédula nacional o de residencia. El tercer grupo lo componen las personas entre 18 y 58 años que presenten algún factor de riesgo, como hipertensos, diabéticos, cardiópatas, enfermos respiratorios, crónicos, enfermedad renal crónica, obesidad grado 3 y mórbida, pacientes con cáncer. En el cuarto grupo estarán los funcionarios del Ministerio de Educación Pública, así como el sector educativo privado y el personal de los centros de atención integral y de albergues del Patronato Nacional de la Infancia. De igual forma, están incluidas las personas privadas de libertad y del sistema de emergencia 911
Y el último grupo está compuesto por los estudiantes de ciencias de la salud y técnicos afines en campos clínicos de la institución, así como por la población de 40 a 57 años que no tenga otro de los riesgos previamente descritos, pero que realizan actividades laborales relacionadas a contacto con personas o de impacto en el sector productivo, como por ejemplo agricultura, construcción, atención al cliente, restaurantes, empleadas domésticas, entre otros. Costa Rica ya realizó los requisitos necesarios para la aprobación e importación de la vacuna Pfizer, por lo que los equipos de salud se encuentran a la espera de la entrega del producto para iniciar con la vacunación.